Venga, pues vamos a ir arrancando. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo stream, en un nuevo directillo. Esta vez desde de la Indy, de eRacing. Estamos aquí en la IndyCar. Y bueno, quería empezar este directo un poquillo antes, pero he estado viendo que no iba a haber mucha participación. Acabo de ver de que ya hay 15 registrados para la carrera, así que he dicho, bueno, vale, venga, va. Vamos a hacer directo de la Indy. Si veía que iba a haber poca gente, iba a hacer uno de Euro Truck Simulator. Y aparte, hoy traigo novedades de cara al canal. Lo he dicho antes por Twitter. Y bueno, las novedades del canal las voy a ir enseñando poco a poco. No dejan de ser cuatro chorraditas, pero son cuatro chorraditas que a mí me gustan, ¿vale? Entonces, a ver, porque tengo que ir activándolas poco a poco, ya que no están todas activadas. Y bueno, la primera de ellas la vais a ver enseguida en pantalla. Bueno, esta no. Vamos a enseñar primero esta. Tengo que ir enseñándolas así. Bueno, pues venga. La pongo así, todo perfecto. Y ahí tenéis en pantalla ahora mismo, justo encima mía, pues los distintos labels con los últimos donadores, el último suscriptor de YouTube, el último sub de aquí del canal de Twitch y el último follow del canal de Twitch, ¿vale? Siguiente, vamos a pasar, son tonterías, estos son cosas que las estoy añadiendo más que nada para cuando el directo se exporta a YouTube, que la gente que lo ve en YouTube pues entienda un poco qué es lo que está viendo, ¿no? Realmente. Entonces, una de esas razones me ha llevado a hacer realmente lo que vais a ver ahora en pantalla. Espera un momento que tengo que quitar una cosita, porque esto no quiero enseñarlo ahora. Así. Perfecto. Entonces, como veis, arriba del todo sale una casillita con los viewers actuales del directo. Sale que, pues que estamos en un directo de Twitch, Twitch Live. Y los viewers que tenemos ahora mismo en el en directo, ¿vale? Entonces esto viene muy bien para la gente que esté en YouTube, pues sabe cuánta gente lo estaba viendo en el momento de la tal. Y bueno, a mí también me sirve para verlo ahí. Ahora mismo está subiendo un montón. Estaba en cero hace un momento cuando lo he activado y ahora ha subido a dos. Así que mira, estoy comprobando al menos que funciona. Vale, más cosillas. Aquí justo a la derecha va a salir también una barrita, la cual es la barrita de los objetivos, la barrita de los goals, que se llama, ¿no? Y en esta barrita voy a poner objetivos que yo me marco y en los que me podéis ayudar con las donaciones. Por ejemplo, me he marcado el objetivo de comprarme el Stream Deck y obviamente vosotros también podéis ayudar con ese objetivo, ¿no? Que a lo mejor yo me compro el Stream Deck antes de llegar al objetivo, pero bueno, que sepáis que está ahí el objetivo y que si me queréis ayudar y tal, pues lo podéis hacer y podéis donar. Abajo tenéis el tema de las donaciones y lo podéis hacer si queréis, siempre que queráis, ¿vale, chicos? Todo esto también en YouTube, lo tenéis abajo en la descripción, todo el tema de las donaciones, creo que lo tengo puesto y si no, lo pondré para este vídeo. Más cosillas que tengo por aquí, el tema del chat,
voy a poner el chat en directo porque obviamente hay cosas que luego, por ejemplo, veis que yo hablo en los vídeos con alguien y a lo mejor le digo, ¿con quién está hablando? Pues es con la gente del chat, así que el chat lo vais a tener en pantalla y lo vais a tener justo ahí abajo. Ahora mismo no hay nada en el chat porque no ha hablado nadie. Esa barrita que se ha atenuado, pues justo ahí vais a ver el chat. Sí, viene muy bien porque la barrita esta, pues si yo estoy con el ratón por debajo, bueno, ahora mismo ahí, si yo estoy con el ratón por debajo lo vais a ver y justo por aquí pues saldrán los mensajes, ¿vale? Así que bueno, todas estas son las novedades que traigo y bueno, poco a poco iremos añadiendo más cosillas. Pero bueno, que quería empezar un poco directo antes también para comentar todas esas cosillas y demás, ¿vale? Así que nada, si estáis por el chat y comentáis algo, que sepáis que ya va a salir en pantalla. Por ejemplo, voy a decir yo, hola chicos. Y hablará también en Lightbox, ahí está. Y como veis, sale enseguida abajo en pantalla, ¿vale? Así que nada. Me ha costado un poco el tema de cuadrar bien el tema del chat, porque se me quedaba como centrado en el medio y hasta que he conseguido centrarlo a la izquierda, luego el tema del CSS no me funcionaba, en fin. Un rollazo que no veas, pero bueno, al final lo he conseguido. Pero bueno, vamos a hablar de Kansas. Al final va a haber gente, queda todavía un poco de tiempo. Y hay 19 registrados, así que al final vamos a ser gente. Cuidado que se puede dividir en dos splits, como siga así esto. Y vamos a hablar un poco de Kansas, vamos a salir al circuito y vemos un poco qué es Kansas y qué nos espera un poco en el circuito hoy. Porque, como veis, vamos a estar de noche, lo que va a favorecer mucho a la temperatura. Vamos a tener una temperatura baja, en teoría. Esto no siempre es así, pero normalmente se tiene una temperatura más baja. El circuito de Kansas básicamente no es un super speedway al uso, pero se ha convertido casi en un super speedway porque es como si corrieses en Daytona, literalmente. Vas todo el rato a fondo y aquí lo que vamos a hacer hoy es sobre todo intentar liberar los muros e intentar librar, mejor dicho, los muros e intentar sobrevivir, ¿no? Aparte de competir, ¿no? Por lo que he visto, todas las curvas son a fondo. Habrá que tener cuidado, obviamente, cuando estemos rodando en grupo, y habrá que tener cuidado sobre todo cuando ya empecemos a desgastar la goma, pero prácticamente todo lo que he podido ver es a fondo. La sexta seguro que la utilizamos cuando haya rebufos, porque aquí va a haber muchos rebufos, pero va a haber que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no deja de ser un circuito muy pequeñito, no es tan largo como Daytona, obviamente, y es que la vuelta media a este circuito es de 25 segundos, más o menos. Entonces, ojito. Ahora mismo, en esta sala en la que estamos, estoy colocado en segunda posición con un 25.094. El líder, que es Tony García, está con un 25-0. Así que, pues bueno, todas esas cosas. Así que nada, chicos, a divertirnos aquí en Kansas y a ver qué sale. De momento 21 registrados, así que, oye, va a haber buena participación. No vamos a estar aquí solitos y va a haber buena participación. Así que, bueno, a ver si soy capaz de mejorar la vuelta que he marcado antes. Antes venía con muy buena vuelta para mejorar, pero lo he perdido todo al final. Y como veis, es prácticamente todo el rato a fondo. Entonces, bueno, habrá que ver, porque luego en carrera esto cambia, obviamente. En carrera lo que parece que es a fondo deja de serlo enseguida. Vamos a ver que podemos mejorar unas decimitas. Dos décimas mejoramos, pero no es suficiente para adelantar a Tony, que ha hecho un tiempazo, ¿eh? Está ahí cerquita del 29. El tiempo de Tony ha sido bestial. Me imagino que no ha sido con rebufo, porque si no, no lo entendería. Aquí, buscando bien el apron, sin tocarlo en demasía. Y otras dos decimitas que vamos a arañar. Estamos en 25.5 ahora. No, 25.6. Pero bueno, ahí ya he perdido, mirando la black box, he perdido un poco la referencia. 24 registrados, bien, bien. Esto se va llenando de gente, así que esperemos. Bueno, chicos, como digo, he intentado que todo lo que veis ahora mismo en pantalla, el tema de los viewers, el tema del chat y todo eso, y el tema de las labels que veis por aquí encima, he intentado que no invada la pantalla demasiado. Ya sabéis que es muy complicado, ¿no? Porque a mí me gusta tener la pantalla limpia, sobre todo aquello en lo que veis movimiento, ¿no? Que al final es el volante, todo eso. Me gusta, las ruedas, todo eso, me gusta que esté limpio, ¿no? Entonces, pues bueno, he intentado hacerlo de la mejor manera para que esté limpia la imagen y no invada mucho este tema de este tipo de cosillas, ¿no? De añadidos a la pantalla. Así que, bueno, espero que os guste y que no sea incómodo para vosotros. Porque el chat había pensado en ponerlo justo a la derecha, ahí donde está el tema de los tiempos, del tiempo por parcial y todo eso. Había pensado en ponerlo ahí, pero luego no me parecía. No sé, cuando lo vi colocado ahí dije, no, ahí no puede ser. Y al final he optado por ponerlo ahí abajo. Se lo vi
a Neki en un directo suyo que los pone ahí abajo y dice, oye, pues mira, la verdad que mola, ¿no? Tenerlo ahí abajo, así que bueno, he optado por hacer lo mismo y bueno, que eso, que espero que os mole y tal. Iremos ajustándolo, ¿no? Porque obviamente no lo he probado, es la primera vez que lo pruebo aquí en directo y seguro que nos daremos cuenta de numerosos fallos que tiene que ahora mismo pues no los ves. Pero bueno, otra decimita que arañamos al crono. Y poco a poco vamos mejorando décima a décima, aunque es muy complicado porque ya claro, llegas a un momento que la barrera de tiempo es difícil de mejorar. Aunque sí que es cierto que los que tenemos delante ya estaríamos último de la sala. Este poquito que he tocado el apron me ha hecho perder mucho. Ay, señor. 30 registrados, va a haber doble split. Bien. Me gusta. Aunque a lo mejor nos toca en el primer split, eso no quiere decir nada. Todavía queda un poquito, queda un minuto y pico para que inicie la carrera. Y bueno, obviamente los que tengo delante a lo mejor han hecho el tiempo con setup de quali. Yo esto lo estoy haciendo con setup de carrera. Y bueno, el ritmo la verdad por lo que veo es muy, muy bueno. Luego habrá que ver, ¿no? Porque a lo mejor el ritmo es muy bueno porque voy solo. Luego cuando tenga más gente, pues imaginaros, ¿no? Pero en fin. A lo mejor mejoramos un poquito, ¿eh? Pues sí, vamos a mejorar un poquitín nada más. Sigue registrándose gente, ya estamos en 32 registrados, serían salas de 16, 2. A ver si se mantiene. Vamos a salir bien pegaditos aquí. Como palme este crujo. Gracias, Kuni, por pasarte, tío. Pues bueno, a ver, intentaremos no palmar. Aunque por lo que he podido ver en los vídeos de Neki y lo que he podido leer, sobre todo de Miguel Merino y todos los que me habéis escrito, parece que va a ser complicado, ¿no? No palmar. Más sobrevivir que otra cosa, pero bueno. Como siempre, intentaremos librarnos, ¿no? De esas cosillas. Si te pones primero interior todo el rato, vale. Esta vuelta es buena, ¿eh? Bueno, pues esto que se va a lanzar ya enseguida. Como veis, en teoría ya debería de haber saltado el mensajito este de que la sesión ya está preparada. Me voy a apartar al apron, voy a ir frenando porque enseguida empezará. Enseguida empezará. Voy a poner esto así para ver la pantalla más grande. Y voy a quitar el countdown porque ya ha terminado y para qué te queremos tenerlo ahí, ¿no? Ay, bueno, no tengo casi ni agua, que casi que es mejor porque así no tengo la tentación luego de ir al baño. Pues bueno, a ver qué tal se nos da la carrera. Ya está preparada, por cierto, yo estoy aquí haciendo el canelo. Creo que ya lleva un rato parpadeando eso ahí, pero yo no me he dado cuenta. Y a ver dónde nos coloca, seguro que no. Hay dos split y si entramos en el primero, pues guay, ¿no? Me da igual en qué split estar. Obviamente quieres estar en el segundo por hacer una mejor carrera, ¿no? Pero también quieres estar en el primero porque si es tan jodido este circuito, pues prefieres estar con gente que más o menos controla. Aunque bueno, lo de que más o menos controla depende, ¿no? Porque al ser gente más experimentada también se tira más a saco, ¿no? Pero bueno. En fin, que ahora lo veremos. Son hacer cábalas de algo que todavía no sabemos. A ver, de momento somos el número 15 con lo cual. Sí, estamos con Balmor, estamos con Team Rollenhagen. Esto es Top Split y me ha tocado ser el número 15 de 16. Pero bueno, bien, no pasa nada. Esto me viene de lujo porque si tenemos un buen resultado, pues sumaremos más y rating. Así que
No os preocupéis. Esta es la cosilla, ¿no? Como veis, no vais a ver bien los mensajes. Dale recuerdos a Paco. A Paco, ¿te refieres a Paco? Paco Cano. Pues venga, vamos a darle recuerdos. Tal cual. Vamos a... Yo lo que tú me digas, Kuni. Paco, recuerdos de Kuni. De parte de Kuni. De Víctor Kuni, mejor. Que si no, a lo mejor se va a quedar... ¿Veis? Como digo, con el tema este de las labels, pues a lo mejor no veis esta parte de aquí. Pero bueno, al final lo que importa es esto de aquí, así que espero que no sea muy invasivo. Si molesta de verdad, pues ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Porque a lo mejor pues esto lo podemos mover aquí. Perdón, lo podemos mover aquí, ¿vale? Y que no esté aquí, pero bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Que de momento está ahí puesto de esa manera y ya veremos. ¡Ea! Muy bien. ¡Ea! Eso se utiliza mucho en Castilla-La Mancha. Yo que soy de allí, bueno, yo soy de Madrid, pero voy mucho a Castilla-La Mancha y el EA se utiliza mucho allí. No sé si eres de allí, obviamente. Yo al final he quitado todo, pero por problemas que me daban en las gafas, claro. No, yo de momento, como no voy a utilizar gafas, de momento, vamos a tenerla así. Yo creo que está guay. Y el tema del chat, pues, oye, curiosete, ¿no? Me apetecía hacer algo así y ahí está. Yo soy vallisoletano. Bueno. Pues ahí, anda. Un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Pero ahí. Pues bueno, a ver si empieza la cual y a ver qué tal se nos da. Aquí la cual se iba a decidir por... nada, milésimas. O no, a lo mejor ahora llego y me quedo a 4 o 5 décimas de los líderes. ¡Que puede ser! Que no tengo yo las expectativas muy altas, más allá de intentar hacer un resultado, una... ¿cómo se dice? Un resultado decentillo y normalito. Una participación decente y listo, sin más. Venga, pues vamos a quali y esperemos no liarla. O que no nos la líen, que también puede pasar. Las dos primeras por fuera. Para coger velocidad. El pie del freno lo voy a quitar. Que luego hay tentaciones. Las dos primeras las vamos a dar por fuera. Para coger velocidad. Bueno, más que por fuera, eso ha sido por el medio, pero en fin. A ver qué sale. No, uff. Digo, me van a quitar la vuelta por off track, pero no. Lo he conseguido meter. Pues 25-0-34. A ver cuando terminen todos la vuelta, de momento estoy segundo. Obviamente eso va a cambiar mucho. Creo. A lo mejor no. Vamos a poner los resultados ahí para que los veáis. ¿Veis? Vamos cayendo, pero bueno, las diferencias no son tan grandes. Estamos ahí. Pues Paco ha pasado de mí. Tal cual, ¿eh? Ha hecho ya el tío este. Bueno, a lo mejor no lo ha leído, ojo. Perdemos otra posición, estamos cuartos. Pero bueno, bien, ¿eh? Yo creo que no ha sido una mala vuelta. Los que estáis por ahí por el chat, que manejáis más de la Indy, estamos con 25 grados en pista, 25,6 me marca el JRT.
Yo creo que no ha sido una mala vuelta. Creo. No. Tengo los pelos de punta. ¿Por qué vibra esto? No. Bueno. Estos son los momentos que más odio de las carreras de la Indy. Cuando ya has terminado la quali y todavía queda tiempo, odio estos momentos. Se me pasa todo muy lento. Ah, por cierto, se me ha olvidado. Voy a aprovechar. Vosotros me estáis viendo la espalda, perdonad que os dé la espalda. ¡Ay, ay, ay! Que no envío el mensaje. Vale, ya está. Bueno. Balmore, que se coloca primero. Un 24.968. Bueno, a menos de una decimita estamos de él. Así que guay. De flujo. Oye, el frío que tengo no es normal. Cada ojo se junta con... Bueno, 105 pulsaciones. Mal, empezamos la cosa. Dale caña. Gracias, Miki. O Miguel. Miki era así, rollo cariñoso. Por pasarte, tío. A ver qué tal se nos da. Pues oye, no salgo tan mal. No me esperaba yo estar tan... A ver, tampoco estaría arriba, pero... Que es una quali, que la primera curva te la pega y te la has pegado. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Que luego que pase lo que tenga que pasar, pero no sé. Yo siempre soy de los que, si puedes clasificar, clasificas. Si puedes salir primero, sales primero. Siempre lo más adelante posible. Que luego la quali sale mal y sales en medio, pues, bueno, pues casi son las carreras, ¿no? También hay que saber lidiar con esas cosas. Que vale, que sí, que luego estarán los que digan, no, bueno, pero es que si sales el último, te libras de... Vale. Pero a mí... Llamarme loco, pero esas cosas como que no. Venga, vamos a pista. ¿Por qué oigo... Está Paco, Cano y Kuni? No, está Paco... y Kuni me ha dicho por el chat que le diese recuerdos. No, solo está Paco, Cano. Una pregunta, ¿por qué oigo a un tío quemar gasolina? ¿Tengo que hacerlo? A mí déjame y tú dejas Seto Corsa. No, hombre. Que no. Mira, voy a hacer un vídeo. Un videoblog para el canal de YouTube. Hablando precisamente de eso. No tienes que hacerlo. Vale. Quería hablar de eso. Precisamente. De la variedad de simuladores. No me gusta la gente que dice. No hagas. No corras a Seto. No corras. Obviamente no criticando a ti, Kuni. Que tú lo habrás dicho, cachondeo. Pero. Eso. En plan, no. Como que solo existe iRacing. Que no existen más simuladores. La variedad está el asunto. Sí, tengo a todo el Neki Racing Team, tengo ahí en el chat. O a una parte de ellos. A aprender de vuestros comentarios por el chat, como siempre. Que son muy útiles. De hecho, la última carrera que hice la gané gracias a... Como empieces a hacer videoblogs, te hago dislike. Estoy dando cuenta de que muchas veces mi chat es objeto de trifulcas con el team manager del Neki Racing Team. ¿Cómo que no tengo setup para entrenar? ¿Qué es eso? Miguel, por favor. Siempre hay trifulcas y aquí es donde las exponéis, ¿no? Públicamente.
Bueno, espérate, que de los creadores de No Tengo Setup viene el No Tengo Skin. Esa todavía me parece mejor. En fin, voy a intentar concentrarme. Hala. El moderador que borra mensajes, ¿por qué razón? Neki, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Neki? Al final te voy a dar en el mod a ti y así baneas tú al Nightbot. Porque siempre te banea y no sé por qué razón. Poner muchos iconos. Oye, pues he relanzado bastante bien. Bueno, esto empieza, chicos. No quiero meterme en jaleos. Outside. You're in fourth position. Still there. Clear. Outside. Si me adelantan, que me adelanten. Hold your line. Clear. Outside. Clear. Madre mía, ese doblado. Uy, qué tarde he girado. Mal. Gracias, Neki. No me quiero meter en jaleos. Aunque bueno. Si nos ponemos así, me pillo rebufo a este e intento adelantarle por fuera. Si nos ponemos así, yo hago un por fuera y listo. Qué lanzado que iba, ¿no? Me asustaba hasta yo de mí mismo. Muy nervioso. Demasiado. Estoy levantando muchas ocasiones porque no quiero entrar en el jaleo. Stay low, there's a car on the high side. Clear, outside. Still there. Clear outside. He levantado porque cuando le he visto tocar el muro he dicho, verás. Poco nervios. Vamos a ver, porque me dicen que deje pasar al coche 5. Qué susto me ha dado el pacecar. Pero claro, el coche 5 creo que era de los que estaba involucrado en el accidente. O sea que
A ver finalmente cómo nos tenemos que colocar. ¡Oh! Pero bien, librado, ¿no? De alguna manera. Ahí tienes todos los comandos, Miguel. El que más se utiliza es el de lloros, no sé por qué. Les gusta mucho a los mamones poner el de lloros. No entres. Vale, vale. Se han ido ahí aquellos. ¡Hala! Venga, 14 veces. Pero si ahora no he llorado, Miguel, por Dios. Si no he llorado ahora. Ahora me ha asustado, que es otra cosa. Vale, pues me tengo que quedar aquí. Estoy cuarto. Se han matado. Pero no sabía qué era. Bueno, pues ya lo sabes. Hay otro que pone triple, que es para cuando hablo de algo y no llevo razón. Y es como, me he tirado un triple y no he tocado ni aro, ¿no? Pues igual. En plan, yo qué sé. Alonso ha ganado 3 mundiales de Fórmula 1 y estoy segurísimo. Pues, un triple. Eso es tirarse un triple y no. Entonces, hay otro comando que es para eso. Hay muchos comandos. Ves probando. Ponlos todos y así sabes que para qué es cada uno. El de cortacésped aquí. Bueno, sí, con el césped interior. Es para cuando me meto por el césped. Ese ya te lo imaginabas, ¿no? Por cierto, voy a aprovechar para poner la gasolina. Me marca el JRT que tengo que añadir unos 27 litros. Vamos a dejarlo en 26,5 de momento porque imagino que iré ahorrando y demás. Uf. Y he dudado. Cuando he tenido 36, el JRT me marca 29. Vale, pues yo voy a poner 34, si me decís 34. Y luego ya iremos viendo lo que dice el JRT. Ay. Mi caso, ok, ok. Que sí, hombre, que si yo tengo ahí delante. Narices. Vamos a calmarnos. 75 vueltas. La mitad serían 37 más o menos. Porque no hay una mitad exacta. 37 y 37 serían 74, o sea que 30, 37 y medio. Pues muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Veo que estamos 9. Estáis 9 ahí de espectador. Molaría que dejaseis algún comentario. Que al final están los chicos del Naked Racing Team ahí hablando todo el rato. Y hay bastante más gente. Aunque sea para meteros conmigo, si aquí no hay. Lo único que mantengáis el respeto entre vosotros. No habléis de fútbol y no habléis de política, porque aunque hoy es dado hablar de política, pero no habléis de nada de eso. Mientras tanto, mientras respetéis eso, como si a mí no hace falta ni que me respetéis. Letal que dice comentario. Respeto siempre. Siempre. Miguel, siempre hay que respetar a las personas. Y sus ideas. Más que a la persona, las ideas de la persona. Fútbol tampoco. Tampoco. Días de Champions. Bueno, este hombre no sé qué está haciendo. Acércate ya los de delante, que estamos a one to green. Esto se va a relanzar y estás ahí haciendo el mamón. Oye, pues había mucho muerto por detrás o es que está ese doblado ahí de medio. Por cierto, Javi, no te empanes a mirar cosas ahora. Son datos que puedes mirar más tarde. Pegamos el bien a la derecha. Qué cabrón. Cómo ha cerrado la derecha, porque era el único sitio por donde le podía adelantar. Muy bien lo ha hecho. Venga, va. A ver si esto se distancia un poco y puedo rodar más tranquilo. Por detrás han salido muy lentos todos, así que
car inside. Keep high. Clear. No, me gusta lo que quieres hacer. Se han tocado. Ha intentado buscar un three-way por fuera, tío. O sea, es que... En fin. Tienes tres par... Vale, vale. Brasileños Danger, ¿no? Ok. Bueno, por detrás tengo a mi amigo Paco Cano. O bueno, al amigo de Cuni. Pero si es amigo de Cuni, es amigo mío, seguro. Y los brasileños, pues bueno, que se la peguen entre ellos, ¿no? A ver si podemos salvarlo. Antes lo he salvado por un pelo. ¡Mierda! Se me ha olvidado el botón del tear-off. Me va a matar Neki, me va a matar Harted y me vais a matar todos. Nunca configuro el botón del tiro, nunca. Recordármelo cuando acabe la carrera. A ver si de una maldita vez lo hago. Voy levantando, no por... porque tenga que hacerlo. Voy levantando por no meter... o sea, pegarme a ellos porque no me apetece. O sea, estoy muy bien yo aquí en mi cuarta posición. De hecho, me estoy poniendo algo nervioso. Me tiembla la voz incluso. No os puedo decir las pulsaciones porque me están llegando mensajes todo el rato. Y no me sale ese dato. Pues tampoco estamos tan mal. 70 pulsaciones. Es que me tienta al meterme, pero creo que no es mi batalla. Aparte por detrás estoy abriendo hueco con la gente detrás. Pues listo. Totalmente. Tengo lo que dices, entrada VIP para ver el accidente de los brasileiros. ¿Balmor es brasileño también? Mira que para nada me son... Arenhard Balmor no me sonaría brasileño. La verdad que estoy muy tranquilo, más que por mí, porque veo que por detrás no tengo a nadie. Por delante, pues bueno, si se la pegan, a ver si puedo salvarlo, ¿sabes? Antes lo salvaba por un pelo, porque me iba a haber ido a la derecha, pero me he mantenido en el sitio y por suerte no me han dado, pero... El peor de todos, Balmor, ¿no? Vale. Sí, es lo que estoy intentando, no perder el rebufo. Pero ya veis que en cuanto veo que me acerco un poco, levanto porque... No. No es mi guerra. Que esto me viene bien incluso para ahorrar gasolina. Madre mía, el apron. Que me quedo empanado y me voy para allá. Está a puntito de tocarse, ¿eh? Luego habrá que ver el accidente ese, la primera amarilla, bueno, la única amarilla que hemos tenido hasta ahora, porque me ha parecido un poco raro cómo el coche azul se iba de atrás. Porque no me ha parecido que le haya tocado a nadie. En fin, habrá que verlo. Luego, si me acuerdo, lo miramos. Vaya, vaya, vaya con Kansas. Claro, sí, por eso lo decía. Porque ha podido ser un Netcode. Entonces quiero ver realmente qué es lo que ha pasado para entenderlo. Porque ya digo que me ha parecido un poco... O sea, no me parecía un toque real. Es a lo que quería ir. Que quiero revisarlo por eso, por si es un posible Netcode. Que es lo que ha aparecido desde detrás, desde luego. A lo mejor luego no, a lo mejor luego en realidad sí que se han dado, pero... Tengo que meter 30 litros exactamente. Vale.
Que dejarías un poco más de espacio, Neki, y no me digas eso, que yo levanto, ¿eh? Yo cojo y me hace el pie así, ¿eh? Mira. He visto ahí que se me abría el coche y se me ha parado el corazón. Creo que tenía un microinfarto. Tenía un poquito de subviraje y me ha asustado. Las cosas como son. Kuni, me dice que 25 el JRT, ¿eh? Me estás asustando. Es que si fuese una diferencia de 2-3 litros, pero es que son bastante los litros, ¿eh? La diferencia. Pues mira, ha perdido Paulus la segunda posición. Oye, estoy notando como ya la rueda. Ojito, ¿eh? Sí, sí, que yo lo que tú me digas, yo lo pongo. Es más, mira, voy a poner ya la gasolina en 32. Voy a intentar concentrarme porque estoy cada vez sufriendo más con las ruedas. Aquí no tanto, pero en la 1-2 sí que noto ese pequeño subviraje. El bonito 3-wide. Aquí es donde lo noto mucho. Gracias por el follow. Muchas gracias, Letar. Calma. Que si voy a apurar el depósito. ¿Qué vueltas me quedan? 22. Sí, ¿no? Por si hay una posible amarilla, ¿no? Para ver. Imagínate que paro ahora y hay una amarilla. Me sentaría fatal. Estamos ya llegando al, a la mitad de carrera, o sea que no queda tanto, ¿eh? Vaya tres, de verdad. Vaya tres. ¿Qué opinas tú, Kuni? ¿Tú qué harías? ¿Apuras? ¿Entras antes? También estoy pensando en el final de carrera, ¿no? En la posibilidad, ¿no?, de que todo sea en verde y tener unas ruedas mucho mejor si paro más tarde que ahora. Qué pesado el Nightbot, coño. Yo te diría que entraras en la 50. ¿Entrar para qué? Pues eso digo yo. A ver, realmente, ¿entrar para qué? Pues para echarlo la gasolina que me hace falta, ¿no? Pero ahora me parece un poco precipitado, ¿no? Porque yo qué sé. Imagínate que entro y hay una amarilla. Nos quedan 18 vueltas de combustible, que más o menos viene a ser la vuelta 55 o así, ¿eh? Así que bueno, ya lo iremos viendo. Te pueden pasar muchas cosas. Y estos tres están opositando, ¿eh? Opositando para matarse. Vamos bien, va.
por detrás estamos abriendo mucho hueco, ¿eh? Tenéis con 5 con François Gagné. Madre mía. Increíble francés que tengo. No he hablado francés en mi vida, Julio. Yo entraría antes que ellos porque se van molestando. Sí. O sea, realmente se van molestando, pero al final tienen rebufo, ¿no? O sea, que van más rápido que si vas solo, ¿no? No sé. Habrá que verlo, Kuni. Pero bueno, ya os tengo yo ahí en el centro de operaciones. Al Neki Racing Team. A ver si sacamos algo positivo. Mira, lo que ya he sacado positivo, yo me quedaría en pista, madre mía. Difícil decisión, ¿eh? Neki me dice una cosa, Kuni otra. Neki es Neki y sabemos quién es. Kuni me hizo ganar la semana pasada. Miguel, tú eres el desempate. O Lethal, que también estás por ahí. ¡Ojo! Pues si Miguel dice que me quede, ya son 2 contra 1. ¿Y Letar? Meter, muérete. Y volver atrás. Bueno. Aguanta. Aguanto, pues aguanto. Yo aguanto. Lo que haga falta. Nos quedan 12 vueltas, ¿eh? En todo eso que estamos hablando, vamos bajando las vueltas. Y va quedando menos. Tim Rollenhagen, que dice gracias. ¿Puedo parar una antes? Exacto, sí. Porque una entrada en verde con tres tíos estos, y encima estos tres tíos que me estáis diciendo que los brasileños a UPA, no es, ¿no? No, Lethal, no, es que no quiero ni eso, no me interesa poner nervioso. Yo, si ahora mismo firmamos la cuarta posición, me la quedo. O sea, no me interesa la pelea. O sea, estoy aquí con ellos porque, estando detrás de ellos, tengo un rebufo que me permite escaparme de los de detrás. Pero no me interesa, o sea, la batalla, o sea, el quedar tercero, segundo, me da igual. O sea, voy a rascar mucho y rating porque estoy en top split, ¿no? Y estoy con gente que, ojito. Entonces, con calma, que tengo muy poco y rating, Noval. Uy, uy, uy. Que Paulo ha tocado el muro, creo. Porque ha salido con el coche desbocado, de lado a lado. Por eso, que no... Quiero ir tranquilo, no me interesa la pelea con ellos. Mira, Paco Cano va a entrar ahora. Pitting in. Ya, pero entrar con ellos a la vez, no, porque tú imagínate, si ya va a ser difícil parar el coche yo solo, imagínate con tres tíos delante. Muy difícil. Uy, Paulo. Claro, claro, yo opino igual, Neki. Ya me pasó una vez en la Virtual Oval, en la European, de la NASCAR, que entré con todos a la vez y me llevé un hostiazo, y no por mi culpa, sino porque los de delante trompeó uno y me lo llevé, y no quiero vivir esa experiencia otra vez, de verdad. No quiero, me niego. Bueno, 6 vueltas nos quedan de gasolina, ¿eh? Es que me tienta. Porque Paulo está sufriendo mucho. Pero paso. Es que no quiero, no. Si la parada luego la hago mejor y es algo mejor posicionado, pues ya está. Ya, pero Lethal, a lo mejor el último del grupo entra en la última vuelta que yo puedo entrar. A lo mejor todos entramos en la última vuelta. Mira, este va para box. Balmor va para box. Y si paro yo ahora en esta, o aguanto una.
¿Y si aguanto? ¿Y si entro? Yo entraría en esta. Pues a ver si somos capaces. The next car's the leader. The leader's pitting now. Ha tocado el cono. Pitting now. Ha tocado el cono, tiene penalización segurísimo, Joao. Creo que la ha hecho bien. La ha hecho bastante bien. La entrada. Había un momento que he pensado que me pasaba y se me han puesto de corbatilla, pero bueno, bien. Luego al ver que lo controlaba bien, bien. Venga, lo clavamos en la caja. Okay, punch it. No miré luego lo de la gasolina, lo dejé en 32. Cuidado con la salida. Que no queremos sustos. Venga, va. Hasta final. He salido delante de Balmor, ¿eh? Me va a adelantar ahora. Pero bueno, a ver si nos podemos enganchar a su rebufo. Le voy a dejar el interior. Bueno, no es mi pelea. O sea, es... A ver. Sí es mi pelea, pero no me interesa luchar con él. A ver si me engancho a él, que tiene buen ritmo. Y nos vamos juntos. Que no quiero luchar con él, narices. Que tenéis razón. Sí, tenéis razón, pero... Quiero mantenerme, no quiero luchar con él. O sea, me vale un segundo puesto. A vosotros, que ya tenéis mucho irrati y que no pasa nada porque la liéis, pues no os importan estas cosas. Mira, voy a luchar con él. Balmor, no, tronco, somos colegis, ¿no? Somos colegis, ¿no, Balmor? Tronco, tranquilo. Ya está. La próxima te mando a casa. Pues eso. Es mi pelea, Neki, sí, pero es que no... O sea... Sí, pero no, que no quiero pelear, o sea, me vale quedar segundo. Car inside. Keep high. Clear inside. Ya sé que se aprende, Neki, pero... No quiero. Es que ahora mismo, tal y como se ha quedado la carrera, puedo estar... Bueno, el de delante es Paulo, Vinicius. O sea, que con ese sí que estamos luchando por posición, ¿eh? A ver si Balmor y yo podemos seguirle. Ahora sí que estoy llorando, Miguel. Ahora sí que te lo compro. Inside. Stay high. There's a car on the low side. Still there. Hold your line. Clear. Inside. Still there. Hold your line. Clear. A ver si los alcanzamos, narices. No le hagas exterior, vale. Sí, más que nada, Neki, es por no levantar. Lo del exterior no es por intentar adelantarle, es por no atacar. Ojo, madre mía, qué miedo. Qué miedo al que se ha salido del apron para arriba. Uy, me he ido ahí largo, Car inside. Clear.
A ver el doblado. You're back in fourth position. The lead is pitting now. No puedo leer ahora porque estoy muy concentrado en no liarla. Por eso ahora no estoy tan pendiente del chat, chicos. Aquí lo suyo sería irme adentro, ¿no? Obviamente Balmor no me va a dejar. April no, ok. Inside. Stay high. Clear. You're back in third. Keep hustling. 10 para el final. Car inside. No me gusta el doblado que tenemos detrás. No debería de hacer nada raro, pero... Es que no puedo, no me gusta estar detrás levantando porque tengo el doblado. Y es que si no le tuviese estaría cómodo. Por las... La sencilla razón de que yo sé lo que voy a hacer y que no tengo a nadie detrás. Pero tengo al de detrás que, claro, a lo mejor yo voy levantando, él no y no, ¿sabes? No quiero generar una de estas. Entonces por eso voy abierto, ¿no? Porque si me mete el coche me da igual. Quedo tercero y au. Pero me da mucho miedo el de detrás. No me molesta, o sea, no me está molestando, pero visualmente sí, ¿sabes? Me hace yo estoy más pendiente ahora mismo del Virtual Mirror que de los de delante. Entonces, sé que él no está haciendo nada malo, y todo lo contrario, está haciendo su carrera y chapó. Pero visualmente no me gusta tener ahí esa mancha blanca. No me gusta. Y estoy sufriendo por eso. Porque yo estaría más cómodo detrás de Balmor, levantando y manteniéndome detrás, más que por fuera, ¿no? Porque por fuera es que no voy a hacer nada, obviamente. Pero yo qué sé, no quiero. Que a lo mejor me quedo aquí detrás levantando y el doblado hace la misma, ¿no? Pero... ¿Quién sabe? Vaya empanada. Otra vez. Miguel, por favor. Por favor. Neki, no. No caigáis en eso, por favor. Al final voy a quitar el comando. Ahora, venga. Tú también, ¿no, Kuni? Pues ya está. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Al final lo pondré yo y ya está. Es lo mejor de tu chat. You've got five left to go. Bueno, 5 para el final. ¡Que toco a Balmor! ¡Uah! Le tengo que pedir perdón por eso. Culpa mía totalmente. Menos mal que los dos seguimos. Menos mal. Luego tengo que le he roto el alerón a él. Y yo tengo que tener el morro también tocado. Luego le tengo que pedir perdón. Vaya liada que he podido hacer. A falta de 5 para el final. Madre mía, no me lo... Vamos, si llega a pasar algo no me lo perdonaría, ¿eh? Y estoy... Y sufro ahora, ¿eh? Luego le pido perdón a Balmor porque le he podido liar muy grande. Pero muy grande. Espero que el tío sepa aceptar las disculpas. Me imagino que sí, ¿no? You're
got two laps to go. You got about five laps of fuel left. No sabe aceptar disculpas, ¿no? Bueno, yo se lo diré con toda la buena intención y au. Si no le gusta, pues... es lo que hay, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar a Balmor porque a lo mejor se tira por fuera y le puedo ganar el interior. Bueno, haciendo la primera curva así ni de coña. Nada, nada. A ver Balmor qué hace. No, entra muy fuerte. Nada, terceros. A no ser de que haya alguna liada. Bueno, pues terceros, no está nada mal. Y corriendo a pedirle perdón a Balmor. Lo mejor es que al final no... él no ha acabado fuera, yo he podido seguir. Más que yo haya seguido, que él no ha acabado fuera, ¿no? O sea, que eso es con lo que me quedo. Pero qué susto me he llevado, de verdad. Cuando he visto que le tocaba, digo, no, por favor. Y ya no cuando le tocaba. Cuando he visto que el coche se perfilaba para irse contra el muro, digo, no, por favor. Ahí es cuando ya se me ha parado el corazón de manera total. Pero bueno. Gracias, Kuni. Bueno, te haré un hosteito ahora cuando termine. Y nos vamos todos para allá a verte. Pues bueno. Vamos a ir a... a lo que vamos a ir, a pedir perdón. Y bueno, buena carrera, ¿eh? Muy buena carrera, gracias a los chicos del Neki que siempre están ahí y me dan esos consejillos. Consejillos, perdón. Así que muchas gracias. Vamos a ver si Balmor no se ha ido. ¿Se ha ido Balmor? No se ha ido Balmor. Vamos a pedirle perdón. Sorry for hit you in turn 3. A ver cómo se lo toma, a ver si nos contesta. Esperemos que sí. Gracias, Lézar. Ha sido buena, ha sido muy buena la carrera. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora sacaré alguna miniatura, pero bueno, bien. Vamos a ver si están los... no creo que estén los resultados, pero bueno, yo voy a ver si están. Tengo ahí un ojo puesto para ver si Balmor me contesta. No se ha ido de la sala, o sea que a lo mejor... a lo mejor suena la campana. Que si no me contesta, pues nada, mira. Pero yo ya he hecho mi parte, ¿no? Que era la de pedir perdón. Vamos a ver los resultados. Vale, ¿ya están publicados? Sí. Balmor todavía no se ha pirado. Guay. Bueno, aprovecho y os muestro los resultados. Vamos a venir aquí. Activo el monitor 2 y quito el game capture. Vale, pero Javi, si te sales de e-racing, pues mejor, ¿sabes? Porque si no, pues van a ver lo que tú estás viendo en la pantalla, narices. Ahora sí. Bueno, pues ahí tenéis los resultados finales, chicos. Como veis, he quedado tercero y 88 de rating. No gano nada de safety por el toque con Balmor, pero bueno, que no me importa. Vamos bien de safety, así que guay. Y 88 de rating. Bastante bien. Por eso decía que no quería meterme en jaleos, porque yo sabía que iba a sacar muy buena puntuación de aquí, ¿no? Y 117 puntos para el campeonato, que no está mal. No estoy peleando por nada, pero bueno. Para el día que me lo tome en serio, pues, en fin. Pues eso. 1843, a ver si seguimos en esta línea y vamos subiendo poco a poco, porque creo que no se corresponde con mi nivel ese número. Pero bueno, es lo que hay. En fin, dicho esto, volvemos al juego. A ver si Balmor nos ha contestado. No, Balmor se ha pirado y no ha contestado, así que, en fin, lo vamos a dejar por ahí. Chicos, sin más, voy a poner musiquita para despedirnos. Y yo me voy a ir a ver al bueno de Kuni. Y vosotros también, porque voy a hacer... y el tercer brasileño ripeado. El tercer brasileño, no recuerdo el nombre. Joao Ritter, sí. Ripeado. Lo dicho, yo voy a ir irme a ver a Kuni. Así que os mando... mira, Iron me acaba de hacer follow. Saldrá ahora en pantalla. Me acaba de llegar al móvil el mensaje de que me ha hecho follow. Así que gracias, Iron. Supongo que llegará ahora el follow. No sé por qué no ha salido en pantalla. Ahora saldrá. Lo he dicho, chicos, que me voy a ir a ver a Kuni. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Esto luego lo veréis por YouTube. Espero que lo que los veáis luego por YouTube os ayude. Uy, madre mía, he metido aquí el pie en toda la pantalla. Como digo, que espero que lo que veáis luego por YouTube os ayude el tema este, pues de ver los mensajes en el chat para saber de qué estamos hablando y tal. Y todo eso. Mira, ahora ha llegado el follow de Iron. Muchas gracias por el follow, Iron.
Y lo dicho, luego por YouTube lo subiré. No creo que se suba hoy, porque ya entre que se procese y todo eso, pues ya sabéis cómo es YouTube. Pero bueno, que lo dejaré por ahí. Así que nada, sin más, nos vamos a ir con Kuni. Voy a hacer un raid o un host, no sé, a lo mejor hago un host y listo. Así que no os vayáis, ¿vale? Quedaros aquí y nos vamos al stream de Kuni. Voy a ver si ya está liado antes de despedirme y nos vamos con él. Así que porfa, no os vayáis y nos vamos con Kuni directamente. ¿Dónde está Kuni? Beacon Roll, Beacon Roll, Beacon Roll. Sí, está en directo. Está en directo. Vale, guay. Pues, lo dicho, nos vamos con Kuni. Y muchas gracias por haber estado por aquí, chicos. La verdad que os lo agradezco un montón, como siempre. Y nada, nos vemos mañana. Supongo que haré algo de Euro Truck Simulator antes de la de PC, que sabéis que mañana tenemos carrerita de la de PC. Así que nada, mañana toca una rutita de Euro Truck Simulator, a ver qué tal se nos da. Y así hablamos un poquito de todo y tal. Mañana ya os iré contando el plan de la semana, para los que os interese. Y nada, lo dicho, que en fin, siempre digo mil veces gracias, pero al final a mí que 10 tíos estén ahí viéndome me llama mucho la atención y es de agradecer. Así que lo dicho, nos vamos con Kuni, chicos. Un placer, chao. Perseus.